sigo despierto y qué será de mí. Pienso cada que me acuesto y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Sandra Sousa es licenciada en obstetricia. Hace 25 años que labura en el Hospital Evita de Berazategui. ¿Por qué se enganchó con obstetricia? Le gustaba la idea de acompañar en el parto a chicas jóvenes. Hoy se encuentra con una realidad. Las chicas jóvenes son cada vez más chicas. El promedio de madres adolescentes, que era de 15 años, bajó a 12. De eso vamos a hablar con ellos esta noche. ¿Es peligroso laburar en una guardia? En estos últimos tiempos, sí. ¿Por qué? Hay mucha agresión por parte de la gente, mucha falta de respeto, y suceden a menudo eventos desagradables. Cuando hablas de estos últimos tiempos, ¿qué querés decir? ¿Estos últimos qué, 5 o 10 años? Sí, aproximadamente, sí. Uh-huh. Sí, nosotros siempre conversamos con mis compañeros de guardia y lo atribuimos a la falta de educación, más que nada. Uh-huh. Pero la gente que está muy enloquecida, muy agresiva. Muy agresiva, muy agresiva. Y además, no sé, yo cuando era chica recordaba en mi casa el respeto que uno aprendía hacia los mayores. Sí, claro. Y todo eso se fue perdiendo a través de los años. Mm. En los hospitales, vos estás en el Evita de Berazategui. Estoy, sí. ¿No hay policía? Había 50 vigiladores de una empresa privada. ¿Vigiladores? No, vigiladores. Que están sin armas. Sin armas. Se redujeron a 13 en este último tiempo, que están apostados en diferentes puntos del hospital. Adentro. Y a partir de un evento que hubo el año pasado, de un abuso hacia una residente, hay algunos efectivos policiales de policía de provincia, pero están apostados en el ingreso de la guardia. Uh-huh. ¿Y la guardia está lejos del ingreso? Y la guardia sí está lejos, y aproximadamente una cuadra. Ah, ¿dónde estás? Sí, es muy grande el hospital. ¿Vos dijiste el abuso de una residente? De una residente. ¿Y cómo fue? Bueno, hay momentos en los que estamos solos en la guardia. Hay poca gente en los pasillos técnicos. Y bueno, tenemos una oficina dentro de la sala de internación donde está la computadora, pasamos los datos de las pacientes ingresadas. Uh-huh. Bueno, y en esa ocasión la residente fue sola a esa oficina a pasar las historias clínicas. Y un hombre entró a esa oficina, eran, no sé, 2 de la mañana. Golpeó. ¿Un tipo grande o un chico? Sí, no, un hombre grande. Abrió la puerta, ingresó, la empujó, le pegó, la tiró de la silla al piso y comenzó a tocarla, un inicio de abuso. Uh-huh. Pero como ella empezó a gritar, y bueno, hay enfermeras cerca y demás, y hay pacientes internadas. Ahí la fueron a ayudar. Claro. ¿Y al tipo lo detuvieron? No, escapó. Vos tuviste un incidente con alguien armado también, ¿no? También, porque... Contame cómo fue eso. Antes, en los hospitales no ingresaban a la sala de partos los familiares. Eso ocurría nada más en las entidades privadas, porque la infraestructura de las entidades privadas da lugar a eso. ¿Vos decís los familiares, el esposo? El esposo, quien la paciente elija. Puede ser una hermana, la madre, el esposo. ¿Pero es común que al parto vaya dentro de la sala una hermana o...? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Desde el gobierno anterior, se promulgó de que podían elegir quién las acompañara a la sala de partos. Ajá. Pero para esto no hay ninguna disposición. Ella elige quién y esa persona pasa. E ingresa con la ropa de calle se le pone un camisolín, botas, claro, un gorro para ingresar. Sí, sí. Pero entra quien ella quiere. Estábamos en medio del parto, la residente, la neonatóloga y yo. Y bueno, al señor se le abrió el camisolín y pudimos ver que tenía un arma en su cintura. Y pregunté al señor
qué es lo que pasa, cómo está usted armado en este ahí. Lugar. Y entonces, bueno, él dijo ser policía. Pero bueno, yo no le voy a pedir la credencial, ni no, mucho claro, menos. Y menos en esas circunstancias. Obviamente. Vos estabas atendiendo a la paciente. Obviamente, el parto. Así que entonces le pedí que se retirara. Bueno, medio como que quiso resistirse a retirarse. Pero bueno, yo le dije que en ese momento la que mandaba ir ahí era yo, así que le pedía que claro. se retirara. Bueno, lo hizo. Uh-huh. ¿Eso desestimuló que los médicos o las obstetras quieran hacer guardia a todo ese ambiente? ¿Les cuesta encontrar gente? Y sí, hay muchos cargos descubiertos. Hay gente que se jubila o gente que se cansa de esta forma de trabajar y entonces renuncia, se va a otros lugares que le ofrecen mejores condiciones. Mm. ¿Te puedo preguntar cuánto ganas? Sí. ¿Cuánto ganas? Gano 36.000 pesos, pero mi básico es de 15.000. ¿Y qué sos empleada aquí, nacional o municipal? No, del Estado. Del Estado Ministerio Nacional. De provincia. Ah, de la provincia. Uh-huh. La salud de la provincia. ¿Y tenés qué antigüedad? Tengo 25 años en el hospital, pero tengo 30 sumándole los años de municipalidad. Uh-huh. ¿Cuándo te especializaste en embarazo adolescente? Y hará aproximadamente 8 años, 10, calculo. ¿Es cierto eso de que la edad promedio bajó de 15 a 12? Y tengo pacientes de 13, 14, y se ha dado algunas, no muchas, de 12. Mm. ¿Qué le lleva a embarazarse a una chica de 12 años? Yo creo que es la falta de, como siempre digo, la falta de educación, la falta de contención, no tienen metas, no tienen proyectos. Y frecuentemente las mamás de esas chiquitas también fueron mamás adolescentes. Ajá. ¿Vos tenés tiempo? Bueno, me imagino, ¿tratás de hablar con ellas, digamos? Sí, siempre. Siempre. Uh-huh. En el hospital funciona un equipo interdisciplinario. Una ginecóloga, yo, que hago obstetricia, y la asistente social, una psicóloga, una nutricionista. Y siempre tratamos de contener a la paciente. Uh-huh. Donde podamos ayudarla, siempre estamos dispuestas. Y a esas chicas, que son nenas en realidad, ¿no les asusta la situación en algún lugar o se desenvuelven normal? No, se desenvuelven normal, no les parece que esté mal. Es común. Es más, anoche, por ejemplo, hicimos el parto de una chiquita de 14 años y le preguntamos a la mamá si tenía otros hijos y nos dijo que tenía otra de 16 que estaba embarazada también. O sea, que no sé si te acordás o supiste cuando fue la discusión del aborto. Había toda una polémica sobre que en realidad era un tema de clase media y no de clase baja, porque en la clase baja en general tienen a los chicos. Sí. ¿Vos pensás que es así? Sí, sí. No suele ocurrir que la gente que de menos recursos solicite la interrupción del embarazo. ¿No pasa? No, no suele pasar. ¿Y qué pensás? ¿Qué es la religión? ¿La cultura? ¿Qué será? No, yo creo que es la cultura. Es como que no tienen metas, les da igual. ¿Les da igual tener un chico, decís? Que no tenerlo, sí. Es como que, bueno, su meta quizás es tener un hijo, formar una familia, y no más que eso. ¿En general ves que esas chicas, esas nenas son casadas o...? No, no. ¿Casadas o juntadas? No importa, no, pero digo, ¿están con un tipo? No, en su mayoría cada uno vive en su casa. Viven con los padres, digamos. Claro, cada uno en su casa. Y solo algunas pocas dicen, bueno, van a la casa del chico o vienen a vivir con ellas. Pero digamos que un lugar propio son muy pocas. ¿Cuánto hace que te recibiste? Yo me recibí en el año 87. ¿Y desde el 87 para acá, qué te cambió en la manera de ver tu profesión, las mujeres que dan a luz? Bueno, en un principio uno va a la universidad con muchos ideales, muchas ganas de hacer un montón de cosas.
Y en el camino, bueno, se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que hago me gusta, lo hago de corazón. En algún momento me pasó que quien me enseñó y me indujo a estudiar, a hacer ese posgrado de adolescencia, yo le dije, bueno, esto me afecta, porque también... Te involucrabas mucho, claro, con el tema. Claro, veíamos muchos abusos y violaciones de menores, junto con la doctora Giurgiovich. ¿Doctora? Doctora Giurgiovich, mi maestra en adolescencia, muy agradecida. Y bueno, y ella me dijo algo que me tocó. Me dice, mira, no muchas personas quieren hacer adolescencia y no muchas personas tienen la capacidad de comprender o de contener. Sería una lástima que dejes esto, porque ¿quién las va a ayudar a todas estas chiquitas? Somos pocas personas las que estamos dispuestas. No a todos les gusta hacer la adolescencia. ¿Y por qué? Y porque es un poco más complicado, hay que tener más paciencia, uno tiene que tener una mirada más abierta, ¿no? No ser prejuiciosas con el aspecto, de repente, con lo que elige cada adolescente ser. Y hablabas también de violaciones, pero que de chicas que quedan embarazadas producto de una violación. Sí, es muy común. Y en esos casos eligen tenerlo igual. Porque la realidad es que ellas no cuentan en un principio cuando son... Que fue una violación. Claro. Cuando ya ellas cuentan, es porque la mamá descubre o en su casa descubren que está embarazada. Y ya es tarde. ¿Pensás que es un problema de falta de información o es un problema de...? No, yo creo que es falta de atención por parte de los adolescentes, porque información hay. Información hay en la televisión con respecto a anticoncepción, hay en las instituciones públicas, hay consultorios de planificación familiar donde se les da a todo paciente, se les provee todos los métodos anticonceptivos de forma gratuita. ¿Y qué pasa? ¿No quieren usarlo? ¿No le dan importancia al tema? No, yo creo que es una falta de conciencia. Que en la casa no les enseñan a lo mejor esa responsabilidad, o que con la cuestión esta de a lo mejor social, de que tienen planes y demás, lo ven como un recurso. Que tener un chico puede ser tener una asignación más, claro, o un plan más. Sí. Igual no les va a alcanzar con esa plata para criar un chico. No, obvio que no. Yo escuché una interpretación de que de esa manera ellas sentían que era como que se las tenía en cuenta. Y que de otra manera no, que era como una manera de ser en un ambiente en el que no son. Bueno, hay en algunos casos que sucede la falta de atención de los padres o cuando es un hogar donde son muchos hermanos, es un llamado de atención a veces. ¿Qué harías si te dan mañana el Ministerio de Salud Pública con estas cosas? Renunciar. Es muy difícil, sí, creo. No, pero ¿cómo vos pensás que el Estado tiene que plantearse frente a estas cosas? O sea, ¿qué hacer? Vos estás conviviendo con eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Sabés perfectamente cuál es el problema. No sé qué haría desde un ministerio. Yo no sé si el ministro está al tanto, qué sé yo, capaz no, ¿me entendés? Entonces digo, ¿qué harías como para decir, bueno... No sé, hay que mejorarlo de algún modo. Claro, no sé qué haría desde un ministerio. Sé lo que hago desde mi lugar. Trato siempre que atiendo a estas chiquitas, conversar con ellas, explicarles que hay otra cosa aparte de tener hijos o cambiar pañales, que pueden estudiar. De hecho, esta chiquita que le comentaba anoche, le decía que con su edad... hay un montón de oportunidades que le esperan, estudiar, tener amigas, salir, ir a bailar, que no era esa situación la mejor. ¿Y qué te decía? Y es como que no entienden lo que uno les dice. Quizás a lo mejor, bueno, en esa oportunidad yo la conocí a esta chiquita de guardia y entonces a lo mejor es como que tiene su cabeza en otro lugar porque, bueno, está dolorida. Pero a lo mejor en el consultorio tengo más llegada. Y
hablo mucho con esas pacientes. ¿En el consultorio en el mismo hospital, decís? Sí, yo hago consultorio de control de prenatal adolescente. Ah. Y hablo mucho con ellas y tengo buenos resultados. Las chiquitas vuelven por un método anticonceptivo. En su gran mayoría no se quedan embarazadas en forma inmediata. Así que, bueno, creo que tengo llegada. ¿Los chicos usan profilácticos o no? No siempre. No siempre. Son las chicas las que Se cuidan. Se cuidan, sí. Contame alguna historia que te haya quedado en tu cabeza de alguna de esas chicas. Bueno, pasó... En la que pienses, qué sé yo, cada tanto. Bueno, se me viene ahora a la cabeza una chiquita de 13 años, hace ya, no sé, 4 años atrás, que su mamá había fallecido y su papá había hecho una nueva pareja. Bueno, esta nueva pareja no la quería la chiquita, entonces se fue a vivir con su abuela, pero era una señora muy mayor, la abuela. Bueno, la abuela trató de contenerla, la mandó a la escuela, pero claro, la chiquita no tenía toda la atención que necesitaba. Así ¿qué edad que, tenía? 13 años. Así que bueno, se puso de novio con un compañero de la escuela, se quedó embarazada y cuando la abuela se enteró, le echó. Así que bueno, ella se fue a vivir con su novio y no era un ambiente muy agradable. ¿El novio que vivía con la familia? Con la familia. Entonces, cuando ella vino a parir, vino solita, pero nosotros siempre, como es una menor que se va a retirar con un menor, tenemos que darle parte a Servicio Social, quien se conecta con el juez si ningún adulto se hace presente. Bueno, ubicaron al papá. El papá vino, firmó y dijo, bueno, ya está, ¿necesitan algo más? No, bueno, se fue. Y la chiquita se fue sola, con su bebé. Exacto. O sea que hará un mes o una cosa así, grabé con una pareja gay que adoptó... hizo subrogación de vientres acá en Argentina, fue el primer caso de subrogación de vientres. Y le hacía una pregunta que te quiero hacer y que yo sé que es difícil responderla. Pero, ¿por qué la gente quiere tener hijos? ¿Por qué la gente tiene hijos? Porque yo tengo la sensación de que, no sé si gran parte, pero que por lo menos parte de la gente no tiene idea de por qué tiene hijos. O sea, es como que, bueno, tiene hijos, qué sé yo. Sí, es una gran responsabilidad. Bueno, puedo hablar desde mi lugar. Yo el día que decidí ser mamá era porque necesitaba, me parecía, darle amor a alguien más. O sea, yo estoy casada, me llevo muy bien con mi marido y demás, pero ¿cuántos bueno, hijos tenés? Dos hijas, una de 23 y una de 18. Uh-huh. Las dos estudian, por suerte. Y bueno, decidimos tener un hijo porque nos parecía lindo formar una familia, y darles nuestro amor. Y bueno, y así fue. Y así sigue pasando, estamos siempre juntos y bueno, eso creo que es el ideal, ¿no? Sí, claro, pero sabés que eso no pasa en la mayoría. Pero no pasa en la mayoría, yo creo que es algo que cuando, si una pareja, por ejemplo, de homosexuales quieren tener un hijo, pienso que es porque necesitan algo que los una más y compartir su amor, me parece genial. Y bueno, y el resto que uno ve así frecuentemente en el consultorio, creo que no entienden. Les pasa, a mí me da mucha pena las adolescentes, porque en muchos casos están como perdidas, no tienen ningún tipo de contención, no son escuchadas, o vienen muy solitas, y mucha pena, la verdad es mucha pena. Creo que no saben a qué se enfrentan. Cuando yo te preguntaba qué hacer, te digo, ¿qué hacer después? Porque esa chica tuvo el bebé, pero después nadie más le da pelota hasta que de golpe puede tener otro bebé u otro y ya tiene 16 o 17 y se encuentra con tres chicos. O sea, ¿cómo atenderla después? ¿Hay alguna organización o algún tipo de...? La realidad es que no. No. Yo siempre les ofrezco... que después de tener su bebé, cualquier problema, inquietud, que me busquen, donde yo pueda ayudar, las voy a ayudar, y donde podamos ayudarlas a través de Servicio Social, la psicóloga, lo que fuere, nosotros estamos a disposición, pero la realidad es que no tenemos muchos recursos.
para ayudarlas. No hay una institución dedicada a eso exclusivamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está de recursos el hospital y cómo está la guardia en particular? Y en ocasiones faltan medicamentos, nosotros estamos un poquito, digamos, sobre todo la infraestructura es deficiente. Hace 2 años más o menos empezaron a arreglar la guardia, todavía no la terminaron, tenemos pacientes en los pasillos.